Al final del verano del 2018, me propuse conocer un país tan famoso por su whisky, sus gaitas y sus faldas a cuadros: Escocia. Cada espacio antiguo, cada rincón, cada castillo, las abadías, los panteones, las callejuelas, te sitúan en un mundo mágico lleno de recuerdos y sociedades que vivieron y sobreviven por siglos bajo las influencias monárquicas, religiosas, políticas, etc. Con bastante frío, pero aún soportable, junto a mi amigo Carlitos, recorrimos iglesias, ruinas, palacios, jardines, puentes, y a cada paso encontrábamos gente amable, rostros finos, elegantes y personal laboral de todo el mundo que ha llegado a estas sobrias ciudades a trabajar por tiempo indefinido o por temporadas para ganarse las tan anheladas libras esterlinas. Los escoceses están muy bien preparados para el turismo, son hospitalarios y aunque forman parte del Reino Unido y rinden pleitesía a su reina, con ellos también se nota la influencia humana de una Europa globalizada, cada vez más amalgamada, sin olvidar cada uno su esencia y su categoría. ¿Que si voy a volver a estos fantásticos lugares? Claro que sí quisiera. Espero pronto hacerlo. Uno nunca sabe hasta dónde se puede llegar gracias a la imaginación, el coraje y la inventiva. Con imágenes propias, con mi camarita de vacaciones, yo soy Félix Castillo. En la postproducción, Roberto Valentín Buelna Ochoa. Escocia 2018.